Más de 500 estudiantes de un décimo grado del municipio de San Carlos recibieron de parte de nuestro gobierno sandinista el bono de estudiantes con el objetivo de solventar algunos gastos de los preparativos de su graduación. ¿Cómo te cae este bono? Contanos para ahorita tu graduación. Ay, me cae como del cielo porque la verdad lo estaba necesitando mucho y la verdad apoyo mucho esta estrategia del gobierno de reconciliación y unidad nacional. La verdad es una ayuda muy buena ya que nos viene a ayudar a todos como estudiantes e incluso a los estudiantes de bajos recursos nos ayuda en una gran manera. Gracias por esta ayuda que nos está dando porque para nosotros es muy importante, el único gobierno que se está interesando por nosotros y por nuestras necesidades. Bueno, más que todo lo voy a invertir en lo más principal, que dejarlo para pagar la matrícula de mi carrera que voy a estudiar. Muy contenta, ¿verdad? Ese es lo que hace nuestro gobierno, ¿verdad? Cosas buenas para con los estudiantes, para con los padres de familia. Es una ayuda, una gran ayuda, ya que lo necesitamos en estos momentos que son cruciales en las promociones que necesitamos, pero esto nos vino, ¿verdad? Como una bendición de Dios. Este es el cuarto año que entrega el buen gobierno del comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo el bono de estudiantes en el departamento de Río San Juan. De esta forma, restituyendo el derecho a miles de estudiantes. Carlos Bravo, Multinoticias.